la... Moltes gràcies a la, a la UOC, al Josep Maria Tamarit, per invitar-nos aquí al, al Centre d'Estudis, que també va subvencionar aquesta recerca de la que parlaré, i que més institucions, i bueno, gràcies a tothom i als que esteu aquí per, per venir. Intentaré fer aquesta conferència, com que tinc molt, veig que hi ha moltes persones que potser no em segueixen bé en català, i la ponència està... Eh, i el PowerPoint està en català, doncs, si no us sap greu, i veiem que hi ha persones de Brasil, que he vist abans, etc., faré la ponència, aquí està en català, però jo la faré en castellà, i així pues, tothom em pot seguir. Eh? Suposo que no, no hi ha problema amb això. Una mica complex, això de canviar d'idioma. bueno. Eh, no és massa fàcil. Vale. bueno, eh... Eh, os explico por qué se investiga. Por qué se, primero, Bueno, esta ponencia tiene que ver mucho con, lo, con la ponencia, lógicamente, de Fergus MacNeil anterior. Intentaré no ser repetitivo, intentaré explicaros. Eh, Cosas que él no ha dicho es muy semejante en realidad el tema del desistimiento aunque aquí en España en Cataluña y se trabaje poco es decir la criminología es joven como hemos dicho es normal que, eh, que haya poca gente que trabaje seguro que irá en aumento con todos los graduados en criminología de ahí saldrá una masa crítica impresionante y, y todo esto mejorará mucho por descontado en los últimos años el que yo me dedica a esto simplemente bueno porque me, me interesaba todo me ha interesado mucho el tema de la reinserción eh, desde siempre esto es una desde siempre, creo que esto es una cosa que desde que empecé, en, no en el 99, esto mucho antes, en la verdad, ojalá fuera tan joven, no en el 84, la verdad que empecé a interesarme por la reinserción, pues. Si tú dices, quiero hacer reinserción, este es mi objetivo, y creo que esto nos une a muchas personas que estáis aquí, yo creo que a la inmensa mayoría, ¿no? eh, la idea es qué base teórica tienes. Es decir, entonces, un poco de aquí, cuando leí una, una obra que, de unos autores en, los años, en el año 93, uno de los, creo que es donde empezó todo esto, que es de Samson y Laup, unos autores americanos, que, eh, que explicaron, con una muestra muy antigua, explicaron por qué la gente dejaba de delinquir. Y esto pensé, bueno, esto es importante. Es decir, si tú tienes, el, el saber por qué la gente deja de delinquir tiene que ser la base de la intervención que se hace desde las agencias de justicia juvenil, desde justicia de adultos, ¿no? Tendríamos que tenerlo en cuenta. Eh, creo que no hemos avanzado suficiente en todo esto. Eh, yo, es decir, a pesar de todo, eh, lo decía Fergus MacNeil antes, creo que se ha avanzado mucho teóricamente, pero que se ha avanzado poco en las implicaciones prácticas. Y que en realidad, donde más hemos de avanzar es en cuáles son las implicaciones prácticas de todo lo que, de todo lo que ha dicho la teoría del desistimiento. Eh, ¿Por qué se habla, antes lo preguntaba también un, eh, José María Tamariz, por qué se habla de desistimiento? Es decir, ¿por qué ha salido esta palabra? ¿Eh? Porque antes hablábamos solo de rehabilitación, de evitación de la reincidencia y ahora decimos, no, hay que hablar de desistimiento. Yo creo que hablamos de esto porque surgió unos, unos autores que dieron un marco teórico distinto. Es decir, es un poco la teoría eh, que es, explicativa del desistimiento es lo que ha dado lugar a esta palabra. Ellos dijeron, eh, los que sois aquí creo que hay muchos alumnos de criminología y que lo sabéis bien ¿eh? tiene que ver con la teoría del control la teoría del control, eh, que es la, el marco teórico de Samson y Laub, es, es la idea que nos dice que nosotros lo, lo que la criminología tiene que saber, la pregunta de la criminología es por qué la gente no delinque, no por qué la gente delinque. Entonces, si tú dices por qué la gente no delinque, ¿qué es lo que nos hace no delinquir a todos vosotros, a mí mismo? Y la respuesta de la teoría del control es lo que nos une a la sociedad, los vínculos que tenemos. Y esto que es tan relevante para entender el comienzo de la actividad delictiva, y esto es indiscutible, esto es una verdad de la criminología, como todos lo sabéis, que la familia es clave, que los métodos de parentales están en la, en, la, en la lógica, en el principio de la delincuencia, que la supervisión, el vínculo con la familia, esto es indiscutible, que este es un lugar central de la intervención criminológica. Eh, luego viene, bueno, pero los, estos vínculos, ¿cómo cambian en el curso de la vida? Y lógicamente la familia, eh, quizás, esto luego veréis que lo matizaré, quizás no sea tan relevante más adelante, porque hay otros vínculos que tienen más importancia: los amigos en cierta edad, en la adolescencia, eh, la pareja, el acceso al trabajo, a la educación superior, etcétera. Todo esto. Nos une, nos, nos vincula, nos vincula socialmente y entonces el, el, el que yo adquiera uno de estos vínculos hace que quizás mi actividad delictiva que tuve en la adolescencia entra en contradicción con, esta, eh, con estos nuevos vínculos y lo que yo aquello que para mí en un momento podía ser aceptable eh, entra. Eh, se pone en cuestión. ¿Por qué? Porque eh, la pareja, el trabajo, no es compatible por sus rutinas de vida, por sus valores, por mis aspiraciones. ¿no? entonces, un poco, esta es la idea de Samson y Laub. Lo que en realidad ellos descubrieron con una muestra muy importante de personas eran mil personas a las que siguieron jóvenes que habían pasado por la justicia juvenil. Aquí empieza todo: ¿no? mil jóvenes que habían pasado por la justicia juvenil que, fueron, que han sido seguidos. Eh, cuantitativa y cualitativamente durante 70 años. Entonces, claro, esto es una muestra la mejor que hay en el mundo, no, y que la base del conocimiento viene de aquí. Entonces, ¿qué vieron? Pues que los jóvenes que, habían, que no habían pasado a ser delincuentes adultos, sino que su carrera delictiva había finalizado en la adolescencia, que en la vida adulta habían eh, dejado de ser, habían se habían transformado, era porque habían adquirido estos vínculos adultos. Entonces, vínculos adultos significa pues el trabajo en, en su momento el servicio militar el haber eh, el haber entrado en el ejército eh, el, el tema del, del del trabajo estable y el vínculo con la pareja. Y estas eran las claves fundamentales para entender los que dejaban de delinquir de aquellos que tienen una trayectoria delictiva en la vida adulta, con independencia de cuáles fueran su pronóstico de riesgo en la infancia, pese a que muchos fueran totalmente distintos y el pronóstico del riesgo no era determinante, porque habían factores ulteriores que cambiaban todo. Bueno, esto es para entender un poco por qué hablamos de desistimiento, porque hay un marco teórico, no es el único hoy en día, pero por qué hablamos de desistimiento. Yo, en esta ponencia, explicaré un poco los debates teóricos, no se sé extendé si mucho tiempo, Antonia me dirá cuándo me quedan cinco minutos para acabar. Eh, ver los debates teóricos que existen, tratar de ver qué respuesta eh, da a estos debates la teoría del y, y mejor dicho, os introduciré en la eh, un, nosotros empezamos aquí en Cataluña junto a otro, otro profesor de la Universidad Autónoma, Joel Martillo, alguna otra persona que trabajó con nosotros, una investigación porque dijimos, bueno, hemos de saber, mucha gente hace investigación de desistimiento, pero quizás los factores del desistimiento, esta es la clave, no son los mismos, son contextuales, contextuales en un doble sentido, contextuales eh, por eh, contexto histórico. ...cultural del país y también por momento histórico. Claro, esta, esta inversión de desistimiento empezó en muy mal momento en España... ...porque empezó en el 2010. Todos ¿sabéis un poco qué situación ha habido en un contexto de crisis? Gente que salía de prisión en el año 2010 y que dice, bueno, qué esperanza, ¿no? Bueno, pues este es el contexto en el que hicimos y teníamos la idea de que quizás... Eh, ...no es lo mismo aquí, no, no es lo mismo en un país del sur de Europa, eh, en Cataluña en este caso... ...que la investigación que se había hecho en Estados Unidos, en el en otros países de europa en suecia en inglaterra etcétera y queríamos ver cuáles son los factores del desistimiento con las personas que están en, es, en cataluña en este caso eh, en nuestras prisiones y que salían de prisión eh, antes Fergus decía un poco las cuatro preguntas que eh, yo voy a tratar de resolver con referencia a esta muestra. Eh, primero querría explicarlas un poco. Son cuatro preguntas que creo que a los teóricos, lo digo también para vosotros, los que queréis hacer investigación sobre esto, eh, los más jóvenes, los que van a darnos el futuro, pues, ¿qué cuatro, qué cuatro preguntas eh, son importantes? La primera es: ¿qué lleva a las personas a, deja, a plantearse dejar de delinquir? Todo esto, alguien, es, hay un momento en que dices, bueno. En que tienes una reflexión y dices, bueno, yo quiero cambiar de vida, esto no me gusta, miras mal tu pasado, miras mal tu posible futuro. Esta primera cuestión, ¿qué es lo que lleva a dejar de delinquir? La segunda cosa es, bueno, una cosa es querer dejarlo, otra cosa es mantenerlo durante el tiempo. Esa es la segunda pregunta, ¿qué es lo que hace que mantenga el cambio? La tercera es, si todo esto del cambio es una cuestión de, ¿depende de uno mismo? ¿Es, es una cuestión individual? ¿O depende del apoyo que me den, de los controles? ¿Quién es? ¿Quién, es, ¿Quién tiene las, la llave del desistimiento? ¿no? Y la última es una cosa que tiene que ver mucho con la teoría del control. Claro, si lo que estamos diciendo es que, eh, según nos dice la teoría eh, dominante, es que el desistimiento depende de que yo adquiera los vínculos adultos, claro, todo esto de lo que dijeron Samson y Laup en los años, eh, personas que habían empezado a desistir en los años 50 y 60 del año, siglo pasado, eran personas que en aquel momento el trabajo era un bien abundante. El trabajo estable era un bien abundante. El matrimonio era un bien abundante. Esto ha es ido, cada vez es un bien. En Estados Unidos sobre todo, pero quizás también aquí es un bien más escaso. El trabajo estable, pues no falta, hay que leer un poco, ¿no? Las estadísticas de trabajo, lo que poco que se crea y el que se crea como es. Segundo, el matrimonio es difícil. El matrimonio va muy vinculado al trabajo, va muy vinculado. No, son cuestiones el servicio militar desaparecido. Entonces, ¿cuáles son los factores que llevan al desistimiento en una sociedad cambiante donde todas estas cuestiones ya no se dan? ¿no? Bueno, eh, entonces nosotros preguntábamos si, si fracasaba el desistimiento en realidad cuando estas cuestiones no se daban. Hay como eh, tres grandes teorías eh, que son eh, las que yo creo dominantes en este tema. ¿Por qué la gente deja de delinquir? Deja de delinquir. La teoría eh, quizás... La primera, la más intuitiva, es la teoría del cambio cognitivo, ¿no? Es, por ejemplo, es decir, oiga, yo estoy en prisión. Imaginemos que alguien entra en prisión por primera vez. Es como el, el trauma del encarcelamiento, ¿no? El decir, oye, ¿qué he hecho yo en mi vida que he acabado aquí, ¿no? O el temor al futuro, el decir, oye, pues ¿qué va a pasar conmigo si sigo con esta senda de actuación? Y esto, hay muchos autores que dicen, es que esto es, aquí está el momento, ¿no? Bueno, esta sería una primera idea de un cambio cognitivo que puede ir, por, puede ser también por influencia de las personas en prisión, un, ¿no? de, los, de las personas que trabajan en prisión y que hagan ver a la persona, o en la justicia juvenil me da igual, que hagan ver que aquello no está funcionando bien, ¿no? y que consigas el cambio. Como si este, y si tú consigues el cambio, la lógica sería si la persona ha decidido cambiar, va a ir adelante, va a encontrar, va a buscar los vínculos con la vida adulta, va a, va, a gestionar su futuro. Esta sería la primera idea. Esta es distinta de la teoría del control, y quizás esta es la oposición mayor que nos dice que en realidad el desistimiento no es por el cambio cognitivo no es lo primero. Lo primero es entrar en un rol. Y si yo entro en el rol, entonces viene el cambio. Es decir, yo si yo entro si yo tengo, antes lo comentaba Fergus, si yo entro en una pareja estable y la pareja me dice, "Oye, no le gusta mi vida. Es decir, todos sabemos que las mujeres son menos eh, propensas a la delincuencia que los hombres, ¿no? Y, hay una, y por esto el, el, la pareja femenina, eh, normalmente, es donde se ha hecho la investigación, es tan relevante. Para los hombres, la pareja femenina. Al revés, ya es más complejo. Eh, entonces, eh, si, te, si plantea esta oposición, si le plantea la oposición a la actividad delictiva, pues es normal que la persona se plantee esta dualidad entre seguir con los amigos, etc., o... De cantarse para otra vía y esto genera procesos entonces la idea de Samson es no primero viene el cambio primero viene la entrada en el trabajo y luego viene el, y luego viene el cambio cognitivo ¿no? es, que es luego la gallina y una tercera teoría es una teoría más del apoyo social ¿no? la, la voy a plantear porque a nosotros como veréis luego nos sale muy relevante que es qué, qué, qué papel tienen las personas que te apoyan pensar, por ejemplo, en las familias, en el encarcelamiento. ¿no? Es decir, ¿qué papel tienen estas personas que, que ayudan a la persona mientras dura el encarcelamiento fundamentalmente en este ámbito? ¿Y en qué medida el vínculo, el, no tanto, el, no tanto el, el rol social de adulto, sino eh, el sentido de, de apego, de, de reciprocidad, de que hay alguien que está haciendo algo por mí, qué hago yo por él? ¿No? Esta sería un poco una idea y creo que esto también, como veréis luego, al menos a nosotros nos sale importante. Estas mismas teorías eh, tienen que ver también, explican también con qué factores mantienen el cambio. Eh, uno, sería la, uno da más importancia a la motivación más personal, otro más, da más importancia a esta idea de compromiso, qué es lo que perdemos delinquiendo, otro da, da más valor al vínculo, eh, la teoría del apoyo social al vínculo que se establece. Es, es un poco eh, la misma idea. Eh, ¿Es el individuo el autor de su desistimiento? La teoría cognitiva lo que dice es que efectivamente, eh, y esto lo decía muy bien Fergus, en el, en el desistimiento es muy importante la capacidad de agencia. Es decir, esto es lo que los psicólogos también llaman la autoeficacia a veces, es decir, yo soy capaz de conseguir las cosas. ¿Eh? Esto es una cosa que viene de un psicólogo de Bandura, ¿no? la autoeficacia individual, es el decir, el, si yo lo voy a conseguir, lo voy a. Entonces, esto es lo que dicen los, estos autores es que detrás de una persona que desiste hay mucha capacidad de agencia. Esto es importante. Si todo esto fuera cierto, nos diría a, los que trabajamos en, a las personas que trabajan en prisiones o en justicia juvenil dónde hay que incidir. Nos estaría diciendo que dónde hay que incidir es en este punto, en fortalecer la capacidad de agencia de las personas, porque van a ser ellos los que, se van, a, los que van a desistir. Ya he dicho anteriormente que la teoría del control es más, es, depende más de una adaptación a un rol. Bueno, eh, y, se, y última cuestión teórica es la que ya antes incidía y qué es qué pasa cuando la persona no adquiere estos roles adultos, ¿no? No adquiere el trabajo, no adquiere la, la pareja, sea la cohabitación, sea el matrimonio, es, da igual, ahí vamos a hablar de cohabitación, que es más frecuente por descontado que el matrimonio hoy en día. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto no acaba? Bueno, esto sería un poco el marco teórico, un poco así rápido, y ahora os explico un poco lo que quizás es más interesante, qué es lo que eh, nosotros hicimos aquí en Barcelona. Bueno, esta es una es la le llamamos así investigación sobre desistimiento de personas encarceladas, obstáculos y apoyos. Eh, nosotros tuvimos una, gracias a la colaboración, no sé si está por aquí, Miguel Ángel Esteban, etcétera. Bueno, hay gente, mucha gente de justicia, eh, que nos aportaron muy bien con nosotros, que nos ayudaron. Eh, conseguimos tener unas personas en prisión. Eh, eh, una, una muestra de 67 personas. Era una muestra de personas encarceladas, estaban algunos en prisión, la mayoría, otros en libertad condicional, otros en régimen, estaban al final de su condena. Y un poco la idea es, bueno, quería la idea es, vamos a entrevistarles en este momento y luego los vamos a seguir. ¿no? Eh, entonces, eran personas solo hombres, condenados por delitos contra la propiedad y, con, y por tráfico de drogas, que es, como sabéis, la tipología más prevalente dentro de nuestro sistema penitenciario. Eh, estaban estas 67 personas que, a las cuales, eh, no tuvimos un gran éxito, la verdad, a las cuales conseguimos reentrevistar a 36 de ellas. Entonces, ese trabajo un poco se va en, ¿qué pasa? Eh, en dos fases de seguimiento, las 67 entrevistadas en el primer momento y las 36. De, esas 36 de estas 36 personas, pues... No, eh, no es esto muy importante, es la tasa, es decir, tenemos entre los dos grupos, eh, para, quizás esto es más relevante, aquí tenéis un poco de esas 36 personas a las que seguimos, quienes eran reincidentes, tenemos 21 desistentes. ¿Qué significa desistentes? Significa personas que durante estos dos años, en dos años posteriores a la finalización de condena, es un tiempo importante, dos años, no han vuelto, no han vuelto a prisión, eh, no han sido reencarceladas. Y los otros 15 personas son personas que durante ese tiempo han sido reencarceladas. Un poco el trabajo se trata en comparar. Eh, comparamos estas 21 personas que, fueron, que, que no fueron reencarceladas con las 15 personas eh, que sí lo fueron. Eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo empiezan estas personas a desistir? Punto uno. Bueno, aquí nosotros encontramos dos situaciones. Eh, una daba la razón a Samson y Lau. Eh, una daba la razón a, a, a estos autores porque en realidad todo empezó y todo empe estos, a pesar de ser personas que están en prisión todas ellas, había gente que cuando llegó a prisión ya era resistente. Es decir, había empezado antes. Sabéis cómo es el sistema español de, de, de lento, ¿no? de, de linques, en fin, todo esto va muy lento. Con lo cual, hay gente que llega a prisión, es lamentable que esto pase, pero llega a prisión y son desistentes. ¿Por qué entraron en la cárcel? Sí, esto no tiene ningún sentido, pero evidentemente qué pasa. Entonces, eh, le preguntamos, aquí os pongo una cita de este ejemplo, es, hay muchas más, obviamente, solo una ilustrativa. Le decimos al chico, ¿por qué cambiaste? ¿No? ¿Por qué dejaste la delincuencia? Y de por qué cambié. Porque conocí a la chica con la que estoy ahora y me persuadió de no hacer esta clase de cosas. Esto, es el, es, de nuevo, vuelve a ser la pareja, es una pareja que ha durado durante este tiempo, ¿no? ha tenido este valor de, de cantar a esta persona de hacia una vida, de cambiar sus rutinas, de dejar los amigos. Esto es una, yo creo que las personas que trabajan en justicia juvenil, y esto lo oí hace mucho tiempo, que una chica que trabajaba en justicia juvenil, no diré su nombre, pero me, yo le pregunté, a los años 80, digo, ¿Por qué la gente? Perdona Ángel, ¿Por qué Digo, tu novia. Voy a pensar, vale. Pero luego, digo, pensé, digo bueno, me quedó ahí en mi cerebro una parte contida, pero luego cuando leía Samson y Lau pensé, tenía razón aquella chica, la, una delegada de asistencia al menor que se llamaba entonces, ¿no? Tenía razón. Bueno, pero, claro, esto es una parte de la gente, porque luego nosotros tenemos muchas personas que estas posibilidades no las tuvieron, porque llegaron a prisión muy jóvenes, no tenían estas parejas, no habían tenido todo esto, y estuvieron mucho tiempo encarceladas. Es decir, sabéis cómo es el sistema punitivo. Tú lo decías Ángel antes español que, oye, que las condenas son muy largas porque se acumulan los delitos, es por entre robos, son seis o siete años, etcétera, y la gente aquí mucho. Entonces, es... nosotros hemos visto procesos de cambio que han iniciado en prisión. Esto es indiscutible. Gente que te dice que ellos empezaron a cambiar en prisión. Te dice este señor, eh, entré a pagar seis años y medio y al final salí pagando casi seis. Tuvo una pelea en prisión. Por lo, y le condenaron. Por lo que había sucedido dentro, sí, sí. Y ahí me di cuenta de que no vale la pena. A lo mejor es evitar problemas. Y este señor empezó un proceso de desistimiento mmm, que ha continuado totalmente desistente, ¿no? pese a que tenía trayectoria eh, importante, anterior. Claro, aquí uno te pregunta, hombre, entonces la prisión, te diría alguien, esto es un punto, es un punto de inflexión. Es gracias a la cárcel que la... Bueno, esto nos lo ha preguntado mucha gente porque dice, oye, entonces es, la prisión es buena, ¿no? Sería un poco la perspectiva. Y, claro, aquí la respuesta que os doy, que damos de esta investigación es, oye, si esto to, en prisión todo el mundo tiene el trauma del encarcelamiento en general, no es una cosa individual de algunos, entonces, ¿por qué unas, para unas personas eh, hubo este momento de reflexión en prisión y para otras, en cambio, no lo hubo? ¿No? ¿Por qué? Y un poco lo que nosotros eh, encontrábamos y esto es un poco la idea, es que estas personas que en el contexto de prisión habían desarrollado esta narrativa desistente, habían este cambio cognitivo, vamos a llamarle así era porque, porque no es que sea causal existía, existía un apoyo ...de estas personas de externo. Es decir, había una, había una diferencia clara entre los desistentes y las personas que allí no desarrollaban este cambio. Había un apoyo que prestaban fundamentalmente las familias, fundamental, en otros casos las parejas... ...pero que un apoyo que le vamos a llamar convencional, esto es, eh, que son personas que eh, buscaban el cambio... ...que apoyaban mucho emocionalmente, instrumentalmente, con dinero, etcétera, con visitas muy constantes, pero que... Había una demanda de cambio. ¿no? Y claro, si uno se Es la idea de reciprocidad. Si uno se siente muy apoyado por personas que le están diciendo implícitamente que cambie, pues, oye, al final dices lo voy a hacer por mí y por ellos. ¿no? Que esta es alguna frase que nos ha dicho. No lo voy a hacer solo por mí. Es por mí y por las personas que están sufriendo como consecuencia de que yo estoy encarcelado, que están viniendo aquí, etc. Y que hay que compensarles. Con lo cual... Esta sería un poco nuestra idea de que no es tanto la prisión, aunque cuando evidentemente en prisión pueden empezar muchos cambios cognitivos, y es lógico que así sea, en prisión, en el contexto de la justicia juvenil, en cualquier ámbito, ¿eh? pero es, no es la prisión en sí misma, sino un, una interacción entre el apoyo social que las personas reciben y el contexto en el que están. ¿Por qué se mantiene, qué es lo que lleva a mantener el cambio? Bueno, aquí so, los, hay dos teorías que surgen en esta investigación que son relevantes. Eh, una es una teoría del compromiso, eh, del compromiso con la pareja, de la, la idea de lo que tengo que perder. ¿no? Eh, este es un chico que estuvo a punto de volver a delinquir ¿no? eh, en la, y que, en cambio, no lo hizo, es un chico con una trayectoria muy mala. Eh, la verdad nunca escolarizado uno dice esto es imposible me decía una compañera que está aquí presente que alguien no esté escolarizado en Cataluña pero sí este chico nunca había estado escolarizado y es de aquí eh, y dice bueno yo hubiera vuelto a robar eh, pero eh, yo creo que otra gente hubiera recaído pero por qué no lo hago tengo una mujer tengo un hijo hay la paternidad aquí porque y todo esto si no hubiera sido por esto, hubiera vuelto. Y luego, esta es una idea de lo que tengo que perder. Y la segunda idea es una idea de lo que... Lo que usted, la idea está de, 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 de apego, ¿no? Mis padres, dice, siempre, esto es la, la frase quizás, cada sábado, cada domingo estaban allí, todos han venido siempre, no han fallado, eh, sobre todo mi madre, esto es, hay un tema de género por descontado aquí... Eh, y esto es de valorar mucho porque yo no quiero que ella vuelva a pasar por esto. Esto es una idea de no volver, que no vuelva a pasar por todo lo que ha, su, ha su, supuesto el encarcelamiento, que no es solo una pena para quien la sufre, obviamente, sino que es una pena para muchas otras personas y que eh, están apoyando y que al, 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 esto tiene sus consecuencias positivas. Esto sería un poco la idea. Eh, el tercer punto, ¿cuánto me queda? Vale. El, perfecto. El tercer punto es si el, si el individuo es autor de su desistimiento. Esto, eh, vamos a ver, aquí eh, una cuestión que nosotros vimos esto es, claramente es que las personas que desisten eh, piensan que no, so, no es el sistema, vamos a llamarle así, el sistema penitenciario, eh, los que eh, te rehabilitan. Esto no les gusta a nadie, sino que son ellos los que se han, los que se ha, los que han, se han rehabilitado. Mirar esta frase que, vista, tiene como dos lecturas posibles. Dice: La sociedad, lo que es en temas de inserción y sobre todo, ha sido gracias a mí. A mí no me ha ayudado en nada. Eh, significa, se refiere al sistema penitenciario, eh, a toda la gente que trabajáis allí. En nada. Lo único que me han hecho. Eh, somos muy amigos con estas personas. Lo único que me han hecho es presionar. Cuando yo llegué a tercer grado, me dijeron: Bueno, si en dos semanas no encuentras trabajo, te vamos a dar un trabajo que ganará 600 euros. No está mal, 600 euros, visto ahora en perspectiva. Y trabajarás no sé cuántas horas. O sea, a mí realmente no me ha ayudado de nada. Lo único que me han ayudado ha sido yo, que soy una persona que he tenido facilidad por las cosas, que soy muy testarudo y que cuando lo quiero, lo consigo. Y ya está. Es cierto que este chico lo ha conseguido, tiene una facilidad de agencia muy alta, ¿no? Es, muy buen chico, nos vino a ver y dice oye, cuando nos vino a ver al cabo de dos años, porque la gente no quiere esto de eh, entrevistar a la gente dos años después cuando ya están en otra vida es un rollo con los entrevistadores pero nos dijo a una chica que se llama Aina que es compañera de esta investigación dice Aina, vengo por ti, porque me comprometí y hay que cumplir es decir, esto es una idea es una, es una, una idea de creencias estás, eres muy convencional, es decir, vengo por compromiso personal, de moralidad no esta idea de moralidad, bueno pues es un poco el... Eh, en fin, lo que genera este tipo de cuestiones. Entonces, lo que os quería decir, aquí hay una, los, que de, los que desisten, son muy, están muy convencidos de que todo depende de ellos. Otra cosa es si en realidad depende de ellos. Esto es un, una, es un doble discurso. ¿Por qué? Porque en realidad han tenido mucho soporte, mucho apoyo. Es decir, ahora es cierto que el apoyo posiblemente ha sido un apoyo dirigido a convencer de que tú eres el... depende de ti. Pero no es que el, este, esta autoeficacia eh, surja mmm, sin nada, de, del vacío. ¿eh? No es, nuestra idea es que no es una autoeficacia que surge del vacío. Y por último, y ya estoy acabando, eh, la cuestión última es si, la, qué pasa cuando la persona no asume los roles adultos. Esto es interesante porque entre las personas que tenemos, estas 21 personas desistentes, voy a enseñaros aquí un cuadrito, eh, en. Aquí, si veis vosotros, eh, eh, trabajo o pensión poscondena, ¿no? treinta es decir, no, la mayoría no tienen trabajo o prisión poscondena, no que es un elemento y por tanto no tienen independencia, no, no se pueden emancipar de la familia. No han podido emanciparse. Entonces, claro, la cuestión aquí es, bueno, si no han podido emanciparse, eh, la emancipación mínima es una base de la, del rol adulto. Si no, es que sigues dependiendo de las familias. Y la pregunta es eh, qué pasa con estas personas. Eh, eh, nosotros hemos encontrado una de estos desistentes, la, una, 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 existe una parte muy importante que no han alcanzado estos roles adultos, pero sin embargo, sin embargo, no han reincidido. ¿Eh? Hablo de reincidencia eh, digamos no solo en el sentido eh, penitenciario, sino que lo hemos entrevistado y se le hemos preguntado puede haber alguno de ellos que tengan actos menor, menores, pero si al menos están en proceso de desistimiento, ¿eh? sabéis esto del proceso, es decir, que no, no, no están haciendo con, eh, conductas que les puedan llevar a prisión. Es cierto que algunos sobreviven, ¿no? Y sobreviven en, con alguna pero no son Muchos de ellos no cometen ninguno, pero los que cometen son pequeños. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha mantenido? Qué es lo que ha mantenido su desistimiento pese a no alcanzar roles adultos? Pues lo ha mantenido sus creencias convencionales. Es decir, hay personas que finalmente han alcanzado, es las creencias los que están detrás de todo. Eh, si uno, este chico nos dice, si uno es realmente consciente, o sea, si no tienes ninguna necesidad de hacer nada, ¿por qué tienes que hacer algo? Evidentemente, hacer algo significa delinquir. ¿Por qué tienes que ir con miedo? O sea, ¿por haber estado en prisión tienes que ir con miedo de volver a hacer esto? Si me pasa cualquier cosa, no, es decir, yo he estado en prisión, pero yo soy distinto. ¿Por qué voy a delinquir? No. Y, segundo, eh, el tema del mantenimiento del apoyo. Es indiscutible. El apoyo es un punto que han seguido teniendo estas personas. No ha habido una ruptura del apoyo. ¿no? Eh, ¿De quién? De las familias. Eh, dice, si tienes amigos que te pueden ayudar, si tienes un problema, lo que sea, se nota, ¿verdad? No es lo mismo tener que afrontar los problemas solo que cuando tienes que pensar, tienes una persona que cuando tú te encuentras a lo mejor un poco nervioso, eh, que te pongan en su sitio. Este es el apoyo que tiene la gente. Hay personas que no lo tienen este apoyo. Es decir, quiero deciros que el contraste que encontramos con las personas que han, de, que han reincidido justamente se encuentra en su falta de apoyo, en la idea de soledad. Esta es la idea que más nos hablan. Te sales de prisión, te sientes solo. ¿No? Esta es una, una sensación de depresión, en parte, que tiene que mucho que ver con la reincidencia, ¿no? el sentirse solo, el sentirse sin apoyo. ¿no? Y en cambio, es pese a no haber alcanzado los roles adultos, que no es nada fácil, como podéis imaginaros, para personas que salen de prisión en el contexto estructural en el que vivimos ahora, ¿no? pese a no serlo, sí que el, el desistimiento se ha mantenido. Y estos minuto que me queda eh, es para deciros, pues, un poco. Lo que aquí nos no es esto, un, es decir, las implicaciones no están, no son suficientes. Yo creo que antes decía y lo reitero ahora que hay que trabajar mucho más. Es decir, yo creo que se ha avanzado el desistimiento, ha avanzado mucho teóricamente, pero tiene que avanzar mucho más en cuanto a las implicaciones prácticas. Y posiblemente creo que tenía razón Ferro cuando decía que esto hay que hacerlo conjuntamente. Es decir, las implicaciones no, no las pueden hacer los teóricos. La tienen que hacer las personas. Que, esto hay que hacerlo en interacción entre la gente que trabaja en prisiones o en justicia juvenil y las personas. Y tiene que haber esta si no, esto no va a salir. Con lo cual, es una llamada eh, a trabajar más entre nosotros y hacerlo conjuntamente. Pero bueno, las conclusiones que salen son las siguientes. La primera es que un contexto de esta investigación en Cataluña, que un contexto de adquisición de vínculos adultos o de apoyo social favorece la apertura al cambio de la persona. Segunda conclusión, que los vínculos con personas convencionales eh, fund fundamentan mecanismos causales. Eh, que explican el mantenimiento del cambio. Eh, la tercera idea es que eh, la des, eh, desestigmatizarse, no lo sé ni decir yo, eh, es difícil ¿no? y requiere que la persona. Esto no es fácil, es decir, el, el, el pasar de tener haber tenido una identidad delictiva, más o menos, eh, creo, sobre todo si tiene una carrera delictiva larga y se ha estado en prisión mucho tiempo, a creerte que tú no eres delincuente, que no lo eres, que eres una, y que se crean, lo crea tu familia, etcétera, esto es difícil y requiere mucha. Esfuerzo de la persona. Y, pero que pesar, y que a pesar de que la gente no adquiera el rol adulto, pues eh, se consigue desistir. Y, para, y eh, tres implicaciones: la para los prácticos, hasta eh, que puedo decir ahora, la, la transformación cognitiva es clave. Esto creo que más o menos todo el mundo está en esto: que la transformación cognitiva viene favorecida por un contexto de apoyo o de control. Tiene importancia esto en el tema de trabajar con las familias: qué tipo de trabajo yo hago en prisión, eh, si favorezco o no la entrada en las familias, cómo trabajo, quién, es, quién tiene el rol fundamental. ¿no? Es decir, necesitas un poco una, un input externo, parece ser, para que la motivación vaya adelante. Esto sería un poco la conclusión. Y tercero, eh, esto que os digo del mundo ideal, del mundo real: eh, claro, hay mucha gente que todo ese contexto no lo tienen. Esto es, y la gente que está en prisión lo sabe. Que, entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Es decir, ¿qué hacemos con los que no tienen un contexto familiar de apoyo? Con, esto, esto hay que pensarlo. Es las personas que luego salen en segundo grado, fundamentalmente, ¿no? En prisión, salen de prisión a, a la libertad definitiva, que hay un porcentaje, como sabéis, muy amplio de personas. Son personas que. Eh, ¿Quién, ¿Quién cumple aquí un rol importante en todo esto? Yo creo que esta es la cuestión, yo me la planteo como pregunta, no, no tengo la respuesta, pero creo que es una cuestión para todos. Muchas gracias por vuestra atención. Ya estoy.